Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Vida y Conciencia Animal. Hoy vamos a charlar por fin con Gisela Cruzberg. Y digo por fin porque hemos tenido que posponer esta entrevista ya dos veces por temas personales míos, pero a la tercera va la vencida y lo bueno dicen que se hace esperar. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes, Nuria. Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte. Bueno, seguro que muchos conoceréis a Gisela por su trabajo con la sanergia y como terapeuta energética de animales y su Scabook. Pero para los que no sabéis de qué se trata, pues para eso hacemos el programa hoy. Yo quisiera decir que, bueno, a todos los que tengáis la oportunidad de asistir a una conferencia de Gisela, no esperéis oírla hablar solo de animales. Vais a oír hablar de física cuántica, de Einstein, de Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos, de Masaru Emoto y los mensajes del agua. Es un lujazo. Yo cuando te vi por primera vez me sentí totalmente identificada porque a mí también me gusta aplicar todos los conocimientos posibles a las terapias para animales. Y puesto que todo lo que es energía, pues es estupendo saber todo lo posible sobre la utilización de esa energía para aplicarla lo mejor posible. Ya sé que Scabug, me comentaste recientemente que utilizas ya más herramientas aparte de las energías, pero como esto es para gente que aún no le suena mucho siquiera lo que es las energías, ¿qué te parece si empezamos explicando primero eso, qué es las energías? Bien, pues la sanergia pues es un método que une el conocimiento, la información y el trabajo energético. Está desarrollado para personas y así lo aprendí. Y hay, se puede decir, como dos facetas. Una es para las personas que están enfermos, que tienen patologías. Y entonces es un tratamiento de máximo 6 sesiones, que sería, digamos, el proceso completo. Y luego están las personas que, bueno, pues que alguna molestia tienen, pero están buscando encontrarse consigo mismo y estas inquietudes que llevan dentro, que a veces estas inquietudes te llevan a las enfermedades, o mejor dicho, casi siempre. pero si no tienes tantos problemas de salud, sino simplemente de una inquietud en la vida y quieres encontrarte a ti mismo, que ahora les pasa a mucha gente, se hace lo que es la conexión. Y eso, el método para mí, que es el atajo, es súper rápido, es muy eficaz, se hace en 2 días, es la combinación del trabajo de energético y de la toma de conciencia, además de la información. Que somos más que materia, que no somos, solo somos un cuerpo material, sino pues tenemos un cuerpo energético y tenemos la mente y tenemos el alma y entonces pues todo esto se reconecta. Y ya te digo, pues se hace en 2 días consecutivos, una vez en la vida. Y la verdad, pues los cambios que he visto en las personas, aparte de mí misma y compañeros míos, son fascinantes y no se pueden tampoco explicar qué te va a pasar esto, porque todos somos únicos, entonces cada uno hace un cambio así. Así es lo que yo aprendí después de bueno, porque tuve una fase que no quería seguir lo que estaba haciendo, que, bueno, pues antes me dedicaba a hacer negocios. Otro era poner en contacto pues empresas de diferentes países. Y bueno, hubo un incidente que me hizo replantearlo y que pude haber seguido allí, pero no me apetecía. Algo me decía que no quería seguir por ahí. Y tampoco tenía ni idea hacia dónde. Así que, sin alargarlo mucho, pues encontré la sanergia y esto me llenó. No tenía ni idea de qué trataba, pero yo tenía claro que esto lo quería aprender. Y entonces con un cambio así, pues el principio era bastante difícil, porque si las personas te conocen como asesor de empresas o como empresario, pues les cuesta mucho Fuerte creer cambio, que de repente eres terapeuta. Así
que bueno, empecé a conocer, pero para no poner a practicar, utilicé este método con los animales. Pero hay una diferencia bastante importante, que es que los animales no están desconectados, con lo cual no se les puede volver a conectar. Nunca se desconectaron de sí mismos o de este campo que hay, que bueno, tampoco lo voy a explicar mal, porque existe un campo energético tanto del planeta como nuestro, por donde se intercambia mucha información de la cual nosotros no estamos conscientes. Sin embargo, pues he observado que los animales sí que lo son. Y entonces ahí está la diferencia entre el tratamiento a las personas y a los animales. Yo trato a los animales con las primeras 4 sesiones, que en muchas ocasiones ni siquiera hace falta, con 2 sesiones ya se obtiene un gran resultado, que me parece también pues, muy eficaz, ¿sí? Ya lo creo. Y cuando hay casos de más gravedad, de enfermedades más largos, crónicos o realmente difíciles, que hoy en día muchas, muy rápidamente se dice, no sanables, normalmente hacen falta las cuatro sesiones, o en estos casos seguro, ¿no? Pero he visto lo que mucha gente pues llama milagros, o incluso pues cuando vienen ya totalmente desesperados, cuando ya no tienen más solución y es como si se agarran al último hilo que hay y entonces pues no todos, pero muchos me consultan así y allí digo como si yo hiciera milagros, ¿sí? Lo entiendo. Pero bueno, según Albert Einstein, milagros son hechos científicamente no explicados y por esto explico las investigaciones científicas que hay detrás de esto para que las personas puedan entender que esto no son milagros, sino son hechos. Son simplemente aplicando información y conocimiento y que además toda persona que quiere puede aprenderlo. Y en este estoy. Entonces, pues, he ido introduciendo también algunas modificaciones en el tratamiento de las personas gracias a las informaciones que recibí de los animales, que después de haber hecho muchas sanaciones a distancia, y realmente a distancia impresionantes, como más de 10.000 kilómetros, que también era un proceso que yo primero me tenía que convencer que eso es posible, pero los animales me empujaron, decían, pues hazlo, no te preocupes, atrévete. Y realmente pues he visto resultados extraordinarios, no importa a qué distancia estás del animal, más bien depende de la conciencia de la persona si es capaz de aceptar esto o no. Y entonces llegó un momento que dije, no tiene sentido, porque había muchas personas que me decían después del tratamiento, dice, yo quiero hacer la conexión. Pero como había aprendido que esto hay que hacerlo pues en presencia, dije, no sé, podía viajar a un país en Sudamérica como Argentina, pero luego pues venían de Colombia y de México y de Perú, y dije, no puedo ir a todos estos países, además. Bueno, pues quería enseñarlo y primero pues lancé si lo voy a hacer a distancia y invité a las personas si se atrevían de practicarlo y lo he hecho todo el año pasado y la verdad no veo ninguna diferencia en el funcionamiento en presencia o a distancia. Entonces eso nos abre las puertas que las personas pues pueden adquirir un nivel de conciencia con esta rapidez. Digamos que se acerca a las capacidades que los animales están utilizando. Bueno, esto quizás habría que explicarlo porque Vamos a ir para más los humanos poco puede parecer De contradictorio. Sin hecho, embargo. quería preguntarte si, bueno, yo ya sé, ya lo sé, pero para nuestra audiencia, ¿no? Si las energías pueden aplicarse a todo tipo de desórdenes, conflictos, enfermedades, ¿o hay algún límite? Está el límite de la valentía o de la voluntad de la persona de querer
tomar conciencia, diría yo. Si no, no hay más límites, porque para mí la enfermedad es un lenguaje que se puede descodificar, que según los síntomas hay diferentes lenguajes, diferentes memorias, diferentes traumas y bloqueos, y entonces pues no es un... No se puede pensar como lo hemos aprendido en la medicina, sino hay que pensar en conjunto, en el conjunto de cuerpo, mente, alma, que el síntoma en el fondo nos da un mensaje que podemos entender. Si lo hemos entendido, el síntoma puede desaparecer. Con lo cual no tratamos la enfermedad, sino tratamos a la persona en completo. ¿Sí? Mi experiencia personal en comunicación animal me ha enseñado que el 99,99, si no más, por ciento de los casos hay una relación entre la enfermedad del animal y su responsable. Y que si el animal no mejora, hay que tratar a la persona. A veces la gente me pregunta, ¿y si yo no puedo sanar mis emociones, mi animal no se va a poder sanar? ¿Qué protocolo sigues tú en estos casos? Bien, pues ahí es donde yo me esfuerzo mucho en comprender lo que comunica el animal, cosa que surgió un poco también a medida que iba haciendo la terapia, que descubrí que hay un lenguaje de ciertos conceptos que reinciden y que siempre y que se pueden descodificar, que se puede entender. Y sí, ellos desean que nosotros eliminamos estas incoherencias entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y en estos momentos eso es una cosa muy grande. Pensamos una cosa, pero en el fondo sentimos otro. Un ejemplo es la crisis económica, ¿no? Que aprieta mucho a las personas que creen que tienen que trabajar en algo muy concreto, aunque no desean hacerlo. Y estas incoherencias que se producen en esto cada vez, pues digo, aprietan más a las personas y los animales lo comunican. Y le invitan, cuando la persona está lista, le invitan de cambiar esta postura ante la vida, porque todos podemos conseguir en esta vida lo que nos proponemos, siempre y cuando le quitamos el freno de nuestras propias limitaciones. Es cierto, a veces tenemos miedo a nuestro propio éxito, ¿verdad? También. Sobre todo hay problemas de autovaloración, de autoestima y miedos que están fundados en memorias ya pasadas que ya no han lugar, sin embargo, pues viven como muy actual en las personas y estos bloqueos muchas veces es muy difícil de deshacerse uno mismo. Quiere decir que todos somos capaces de hacerlo, todos tenemos poderes de autosanación, pero hay conflictos tan profundos que en muchas ocasiones las personas necesitan de una ayuda y para eso están los terapeutas, para echarles una mano para que puedan salir de este conflicto. Y de esto se trata. Entonces ahí aplico todos mis conocimientos para que la persona pueda tomar conciencia de lo que le está pasando y puede tomar sus decisiones al respecto. Así que es una colaboración entre la persona, el animal y el terapeuta. Muy bien. ¿De dónde sale el nombre de Scabug? Porque tengo entendido que tiene que ver con tus propios animales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como expliqué antes, que como cuando terminé la formación de sanergia, quise seguir practicando el método energético y como no tenía... Al principio no venían tan rápidamente las personas como para poder practicarlo pues, a diario. Se me ocurrió practicarlo con mis animales, sin pensar más. No es que tuvieran enfermedades, pero pensé, daño no los puede hacer. Y ellos me guiaron un poco cómo funcionan ellos y cómo utilizan ellos estas fuerzas que yo con mucho esmero intento comunicar a las personas de los descubrimientos científicos, tanto cuánticos como medicinales, no sé qué, y me han demostrado que ellos viven con estas fuerzas, las utilizan. Entonces llegó un momento que estaba tan agradecida a todos mis animales, que tenía entonces más que ahora,
Y me di cuenta que bueno, entre que el nombre Sanajía para animales era muy largo y bueno, pues cada vez se alejaba más de lo que era Sanajía, porque se introducían nuevos conocimientos y nuevas maneras de entender que dije, pues quiero otro nombre. Y se me ocurrió pensar en las iniciales de mis animales y hasta que hice un puzzle que tuvieran este orden de escabo, pues no paré y entonces surgió. O sea que cada inicial representa un animal que tenía. Pues, una gata, pues dos perros, tres caballos. Muy bonito, muy bonita la historia. Bueno, pues yo quería pedirte que contaras algún ejemplo de, sin dar nombres, por supuesto, pero algún ejemplo de cómo un animal te da un toque de atención con una enfermedad y su causa o fuente emocional en el humano, en su responsable. Sí, pues algo como más global y bastante frecuente, si queremos, pues sería un tipo de, por ejemplo, la leishmaniosis. Depende de la persona, pues hasta qué grado lo trabaja, hasta qué grado el animal lo ha contraído, pero había casos que eso solucionan, a pesar de que consideramos que eso es bastante grave. Que el animal se recuperó y ya no dejó señales en las análisis a cabo de un tiempo, como un mes o 2 meses, de tener pues, la leishmaniosis. Y entonces, pues el tema es que alguien permite que sea agredido por algo. Eso es muy emocional. Y allí está la parte individual de cada uno, pues esto, hay unas circunstancias de la persona que cuando se siente identificada, eso es normalmente cuando se ha encontrado la persona correspondiente del animal. Que es el caso normal, que tú me contactas y dices, mira, no sé lo que me pasa a mi gata, o en este caso al perro, porque la leishmaniosis es de dos perros. Y él te indica, pues, hacia dónde va, ¿sí? Pero tú sientes una agresión. Entonces, hay alguien en tu vida que representa a este agresor. Y, bueno, allí también recomiendo que no juzguemos mal, no juzguemos a este agresor, sino lo identificamos como un gran maestro que nos está dejando una enseñanza que nos pueda ayudar a cambiar esta sensación, este sentimiento, esta emoción. ¿Sí? Me gusta mucho escucharte hablar del no juzgar y del no juicio, lo mismo que en tus charlas lo he escuchado alguna vez, porque bueno, yo mi modo de moverme es ese también en mi labor en favor de los animales y en crear conciencia animal. La gente a veces me dice como si fuera algo negativo para mí es un halago que me digan esto. Es que tú eres muy flower power porque no, bueno, no ataco de una forma dura a los agresores de animales y maltratadores, etcétera, porque, bueno, yo estoy en esa perspectiva vital del no juicio. Por supuesto que no apruebo que esto pase, por supuesto que me moveré lo que pueda por ese animal, pero es que el juzgar es un tema muy peliagudo porque tú no sabes esa persona por qué ha llegado ahí, no sabes qué necesidad tiene de sanación. A la gente le cuesta mucho entender que un animal a veces viene para despertar una conciencia. Claro, lo vemos como algo injusto, ¿no? Sí, vale, pero lo está maltratando. No sé, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, allí podría decir muchas cosas Lo que y tú allí quieras. está la cuestión cuántica de los animales que nos invita a ver muchas cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente, un maltratador tiene su propio problema, sin embargo, el animal no señala al maltratador.
señala a la persona que permite el maltrato. Eso es muy profundo. Y solamente si comprendemos el mensaje en esta dirección, tenemos la oportunidad de sanarlo. Hoy en día, pues, en el fondo creo que en todos los tiempos, pero considero que en estos tiempos es más fácil, nadie tiene que permitirse maltratado, sobre todo en nuestra sociedad. Pero es una cuestión de valentía de salir de este estado. Y en los casos que pudiera observar, es que el animal intenta decir a la persona del hogar que salga de este infierno. Y el hecho de que salga de este hogar, que muchas veces es incluso, pues, lo lleva a cabo la persona maltratada o que permite el maltrato, que lo deja en libertad o en algún lugar para que pueda encontrar otro hogar, y el animal de una forma, por mi entender, tiene gran parte en esto para poder recuperarse él mismo, o sea, o ella misma, ¿no? El animal mismo. Y entonces, pues también empieza una nueva relación con la persona que encuentro a continuación. Por eso he dejado de sentir que los animales son pobrecitos, sino pues he empezado a tenerles mucho respeto por la claridad con que viven, porque llega a la conclusión que no lo hacen por casualidad, sino lo hacen por elección. Y eso es una gran elección de elegir, pues, llevar a un sufrimiento para hacerle ver a otra persona que está muy mal ocupada con sus pensamientos. O sea, es un gran acto de amor de los animales. Si nosotros somos capaces de verlo desde este otro punto de vista, muchas cosas cambiarían, sobre todo en este mundo donde se encuentran animales en muy malas condiciones. Yo no puedo hacer otra cosa que estar muy agradecida a estos animales que se brindan a hacerlo ver que en estos momentos está costando mucho verlo. Sí, tenemos que estar tan agradecidos. Creo que algún día lo sabremos, espero que pronto, porque creo que la humanidad no se da la idea ni remotamente de lo que significan los animales en este planeta. Esperemos que... Parece que el amor y la conciencia animal, a mí es la sensación que tengo, está creciendo exponencialmente, bastante deprisa, aunque da mucho por hacer, pero empiezo a ver cambios importantes. Y bueno, tengo la esperanza que a base de hablar y dar la lata acabe habiendo un contagio masivo y la gente entienda lo que son los animales en realidad. Los animales, que nosotros para mí también somos animales, siempre digo lo mismo, animales no humanos, pero animales también, ¿no? Bueno, si utilizamos la palabra mamíferos, entramos todos en esta categoría, cada uno con su función, y considero que los humanos tenemos una función muy especial de la cual quizá no estamos muy conscientes. Y los animales creo que han decidido ayudarnos en esto para rectificar, pues, el camino que hemos tomado que no nos conviene a nadie. ¿Sí? Gisela, una de las cosas que te he oído decir es que pese a que mucha gente cree que en el 2012 no pasó nada, sí que hubo un cambio brutal de energía planetaria, y yo opino exactamente lo mismo. Y me baso en mis propias experiencias, no lo digo por decir. Entonces, ¿tú has notado algo en los animales propiamente relacionado con ese asunto? ¿Algún cambio desde el 2012 hasta aquí? Digo en ellos, no en nuestra actitud hacia ellos. Bueno, eso me cuesta un poco pronunciarlo. Lo que yo he llegado a averiguar es que no sé si fue desde el 2012 o ya empezó antes, que han ido cambiando sus funciones a medida que nosotros hemos cambiado nuestra manera de vivir. En
todos los tiempos, la mayoría de los animales domésticos siempre han buscado ayudar al ser humano. En su momento como animal para llevar cargas o para transportarnos más rápidos, para vigilar, para controlar ciertos animales. No sé si ha significado el caballo, el perro, el gato. Y entonces estas funciones ahora ya no las precisamos. Pasó de que el animal se volvió en un animal de compañía para complacernos con paseos o con, ¿cómo se llama?, concursos, o simplemente por estar con el animal. Ahora, tomar conciencia si la persona está en este camino y está deseando tomarlo. O sea, ahí está para mí la adaptación del animal a la evolución de la persona. Y para mí corresponden a esto. Sin embargo, si entonces pues tenemos en cuenta que nosotros tampoco hicimos un salto en el 2012, sino pues fue toda una evolución y que total de unos 18 años antes, que total son 36 de la convergencia Mónica. Creo que allí está el gran kit, pues nadie tampoco ha vivido este espectacular apocalipsis que fue predecido para esto, ¿no? Pero sí, las personas muy sensibles han notado cambios energéticos, que son fuerzas muy sutiles. Si no prestas atención, no lo vas a notar. Si prestas atención, lo vas a notar. Y entonces, este cambio imperceptible que nosotros también hemos hecho, evidentemente, pues ellos lo acompañan. Para mí, el 21 de diciembre de 2012 no fue más que un punto culminante donde le decía, pues bueno, hemos llegado a la cima y ahora pues podemos seguir. ¿Sí? Muy bien. No sé, ¿qué opinas tú? Yo sí he notado, la gente que ve el programa ya sabe que tengo un montón de animales, tengo 18 animales en casa, 12 gatos y 6 perros. Y sí que a nivel de comunicación he notado más fluidez. Eso sí que lo he ido notando progresivamente desde esa fecha. Con los animales de otras personas en consultas y tal, no. La verdad es que no viene a ser lo mismo, ¿no? Pero con los míos de casa, sí. O sea, es bastante sorprendente. Ha ido poco a poco. Y últimamente ya es, como hacer así, que me entiendan y entenderles con mucha facilidad. Y bueno, aparte en otros ámbitos de la vida sí que he notado esa avalancha de energía que hace que las cosas que uno desea o se propone, tanto para bien como para mal, pasen más deprisa. Por eso te preguntaba, el programa es de animales, en el tema de animales. Y en el tema de animales yo noto esto, que la comunicación es más fácil y más fluida. Sí, pues en ese sentido estoy de acuerdo. Seguramente no es la cuestión de tener más o menos práctica, aunque esto también se produce. No, yo soy muy novata en el tema de comunicación. Por el cambio de las energías que se han producido, también siento que hay más facilidad de esta comunicación, ¿sí? Que no deja de ser una comunicación interespecial, como digo, entre especies, ¿no? Muy especial. Y yo me he dado cuenta que tenía que aprender este lenguaje de esta manera porque el universo no me permitió hacer un curso de comunicación animal, cosa que deseaba, pues, del alma. Y no entendía al principio por qué, pero lo que entendí, pues, que lo que he ido descodificando, pues tenía que descubrirlo yo de esta manera, ¿no? Pues a través del lenguaje vibracional que ellos emiten y para mí solo puede ser un complemento de lo que ya hay, que tenemos más facetas de poder descifrar esto y comprender esto y hay diferentes personas con diferentes capacidades de sensitivas, ¿no?
Tú sueles decir siempre que los animales son cuánticos y que hay algunos animales que tienen capacidades especiales para sanar al ser humano. Entiendo que te refieres que unos tienen más facilidad que otros y, según tu experiencia, ¿cuáles? No lo vería así, si uno tiene más facilidades que otros. Pero cada uno tiene como una función un poco más adecuada al perfil de la persona. Tiene un cierto sentido, es cuántico, para decirlo de alguna forma. Y una diferencia si tienes un gato, un perro, un caballo o todos o variedades de ellos, ¿no? Como puedes ver, yo siempre hablo de los animales domésticos, sin embargo, solo me he limitado un poco a estos animales porque veo más afinidad conmigo, porque los he conocido, bueno, he vivido con ellos, sigo viviendo con ellos. Se adquiere mucho conocimiento y es cierto esta afinidad, ¿no? Pero este método se puede aplicar a cualquier tipo de animal y por eso pues este año también lo he introducido, pues aplicarlo otra vez con estas modificaciones que hay pues a las personas, ¿no? Y como tú has dicho, todos somos mamíferos, estamos dentro de este grupo, no solo los animales emiten este lenguaje, sino también nosotros. Ahora me he desviado. ¿Me puedes repetir tu pregunta? No, que yo había entendido, tal vez lo entendí mal en alguna charla tuya, que tú percibías que unos animales tenían más facilidad que otros para... No, lo que pasa es que utilizan diferentes capacidades cerebrales, pero facilidad de comunicar no, lo tienen todos. Pero el significado puede variar. Y... decirlo casi en grosso modo, se puede decir, el gato te pide que utilices tus facetas espirituales o cuánticas, o como los quieres llamar. El perro, principalmente, o siempre, dentro de lo que comunica, siempre dice, ámate. Una falta de autoestima muy grande. Y el caballo, más bien, te pide que sepas lo que quieras, hacia dónde vas, que seas más conciso, más concreto contigo. Que no permiten los fallos, lo muestran al momento y es cuestión de su supervivencia. Así que cada animal tiene un poco una función, ¿no? Sí, y un momento en tu vida, para, según mi experiencia también, yo siempre, bueno, hace años era de perros, ¿vale? Todo perros, perros, perros. Los gatos tardaron mucho en entrar en mi vida. Ahora me doy cuenta, ahora que ya hace años que tengo gatos también, que antes era una persona que iba... Para mí, el perder el tiempo, ¿vale? Esa frase tan horrible, perder el tiempo, cuando no estás siempre activo y siempre haciendo cosas y haciendo cosas, pues era, pues eso, una pérdida de tiempo. Tenía que estar haciendo cosas, si no, no me sentía bien. Y justo cuando cambié el chip y empecé a ser una persona más dedicada al ser que al hacer, empezaron a llegar gatos, 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 y los gatos te enseñan eso, ¿no? El estar en estado zen, el estar... siendo y punto, y que se puede vivir una vida plena siendo, no hay que estar haciendo sin parar en plan hiperactivo y histérico, ¿no? Entonces me parece precioso porque cada animal o grupo de animales en este caso llega a tu vida cuando estás preparado. Bueno, quisiera añadir pues que lo que puede decir que descodificado se refiere mucho al lenguaje que cuando ya hay enfermedades, es un método de sanación, ¿no? Aunque no deja de ser pues, un lenguaje y no es una... O sea, al menos lo que yo he podido descodificar va en esta dirección, ¿no? De que la persona cambia su postura para que el animal pueda sanar. ¿Sí? Y lo dan como un regalo, como un resultado. O sea, entre que nadie sana a nadie... Sí, de eso quizá también es un poco difícil de entender, pero es una colaboración entre la persona de referencia del animal, el animal y el terapeuta, entonces el terapeuta pone todas sus herramientas al alcance para que la persona pueda encontrar esta incoherencia y si realmente lo ha hecho, el animal lo muestra con su sanación. ¿Sí? Entonces ahí es donde ayudan a comprender
qué le está pasando para que puedan recuperar su salud. Y esto hace que la persona adquiere pues un nivel de bienestar pues mucho mayor de antes. Allí está el doble efecto. Y a mí normalmente también me dejan un regalo, que me enseñan algo nuevo. Y también me hacen sentirme muy bien, me hace muy feliz cuando sucede esto, y en general nos dan este regalo. Entonces, si esto no sucede, hay dos cosas: o yo no he encontrado la herramienta adecuada, o la persona más bien no está dispuesta a hacer este cambio o tomar esta conciencia. Y entonces allí pues yo digo, se termina mi responsabilidad. Normalmente lo encuentro. Lo suscribo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ha sido un tema un poquito controvertido, pero bueno, nosotras somos chicas valientes. Las vacunas, ¿ves? Últimamente han salido muchas noticias relacionadas con la leishmania, y se está solicitando la retirada de medicamentos y de vacunas relacionadas con esto. Gisela, según tú, ¿qué hay de negocio puro y duro en las vacunas para animales? Porque se sabe que algunas de ellas tienen una capacidad o una duración en el organismo de 7 o 10 años incluso, y sin embargo se está vacunando a los animales cada año. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Bien, de esto hablo principalmente en los cursos, porque para mí es una cuestión de tomar conciencia, pues, qué te conviene, qué no te conviene. Y si te convienen a ti, pues te convienen a tu animal y viceversa. Allí ya muchas veces hay una discrepancia, pues para mí no lo hago, pero para mi animal, porque no me siento responsable, no me atrevo, no soy valiente, pues lo hago. Bueno, pues yo lo que hago es informar de las otras opiniones sobre las vacunas, las investigaciones de médicos o químicos o otros científicos que dan una contrapostura a lo que son las vacunas, como por ejemplo esto, pues que por qué se vacuna cada año si la mayoría de las vacunas tienen una duración de 3 a 5 o más años, hasta 15 años puede haber. Lo otro es por qué se vacuna contra enfermedades que ya están erradicadas. Luego, pues los escándalos surgieron con las últimas epidemias, que al final surgió a la luz que allí hay un negocio ya no muy lícito. Yo, en principio, parto de la idea que todos los inventos científicos se han hecho desde el corazón y con toda la buena intención del mundo, y que tal vez en su día era necesario por las circunstancias que hubo entonces. Sin embargo, estas circunstancias cambian porque lo único constante en la vida es el cambio, y entonces que cuando estas circunstancias y ya no existen, como por ejemplo que ya no existe esta epidemia, no hay lugar de seguir haciéndolo. Y es allí donde puede haber diferente tipo de causa, porque se sigue haciendo sin que tenga un beneficio. Aparte que incluso puede sea contraproducente para la salud. Esto también hablan algunos científicos, veterinarios y médicos, y lo denuncian, y yo pongo esta información contraria a la exposición para que cada uno esté en condiciones de tomar conciencia y tomar sus decisiones, porque poder es saber, ¿sí? Si yo lo sé, pues puedo tomar una decisión, si no lo sé, no la puedo tomar. Sin embargo, yo no estoy aquí para tomar decisiones para nadie, sino de animar a todo el mundo o de ayudar a todo el mundo a tomar conciencia de lo que le conviene y lo que es y lo que quiere ser. Bien. Otra cosa que te he oído comentar hace ya bastante tiempo es que, dado que de momento la industria alimenticia es lo que es y va a seguir la gente de momento comiendo carne, tenías algo así como un proyecto para mejorar la vida de los animales de granjas, pero que necesitabas ayudas y que era bienvenido el que quisiera hacerlo. ¿Ese proyecto sigue en pie y qué necesitarías? Sí, sigue en pie. Pues es, digamos, asesorar a las
empresas agrícolas de que digamos, la ganadería ecológica es beneficioso para todos, e incluso para el bolsillo de los empresarios, siempre y cuando no están pensando en ganar por ganar, sino si están pensando en su bienestar, porque es la mayoría de los cambios en los negocios no es más que un cambio de punto de vista y un cambio de información también, ¿sí? Lo que a mí personalmente me inquieta, evidentemente, es el bienestar de los animales, y eso no tiene que ser contradictorio a que nos proveen una vida digna a todos, ¿sí? Y para eso hace falta que ellos tengan una vida digna. Entonces, pues es un asesoramiento de que un granjero, por ejemplo, puede vivir pues tan desahogado como siempre, pero cambiando, digamos, la manera de tenerlos, porque de esto han sido asesorados en algún momento, y esto ha sido pues una tendencia que nos ha llevado a un extremo que ya no es sostenible. Entonces hay que volver a este extremo, a una sostenibilidad para todos. Y lo vemos también pues como consecuencia pues en la expresión de intolerancias, alergias a ciertos alimentos, que tiene su componente emocional, desde luego, pero también tiene su parte material, por toda la alteración de todos los alimentos que estamos tomando. Y teniendo en cuenta que los animales tienen un cuerpo energético y unos sentimientos y conciencia, según Stephen Hawking, los animales también lo tienen. Así que hay ciertos argumentos que, con mucho estudio, mucha información, carecen de fundamento. Sin embargo, opino de que cada cambio de conciencia, por extremo que sea, siempre nos beneficia a todos, porque deja ver, ilumina, o sea, que deja salir a la luz las desigualdades, de los desequilibrios que hay. Y nos puede informar de que podemos cambiar las decisiones que hemos tomado para llegar a un mejor resultado. Entonces, es esa inquietud que tengo, como soy asesor empresarial también, aunque lo he dejado un poco de lado, pero en este sentido afecta directamente a los animales, que también he tenido la oportunidad de hablar con algunos granjeros que en todos los casos he podido comprobar, al menos con lo que he hablado, que ellos aman sus animales. Sin embargo, siguen los consejos de sus proveedores, de las autoridades. Y bien, pues como hemos visto en todas partes, antes de poder cambiar, por ejemplo, la legislación, primero tiene que haber una cierta cantidad de personas que tengan la necesidad de cambiar las cosas. Y entonces, bien, pues esta idea me le dio un asesor que bueno, asesor una granja de pollos, y dice: mira, pues él lo cambió de la batería a tenerlos en corral, y dice: mira, su sorpresa fue que incluso gana más que antes. Entonces, pues es lo que nosotros hemos aprendido en economía, que todo siempre tiene que ser más y más, ¿no? Y si ahora pensamos, en vez de más cantidad, en más calidad para todos, tanto para el productor como para el animal, como para el consumidor, seguimos en esta tendencia, pero en otra dirección, ¿sí? Esa es mi inquietud, y evidentemente para eso hace falta pues ayudas como la difusión, de llegar a los granjeros, de concienciar, como tú lo haces, por ejemplo, y personas pues que, bueno, aportan información, porque para poder comprobarlo hay que tener una información inicial para co poder compararlo con la siguiente. Hay una inquietud general, sea forzado por unas intolerancias o sea por la conciencia de cambiar los hábitos de la alimentación, de comer mucho menos carne,
Algunos han dejado de comer carne, pero para otros puede ser, bueno, pues una necesidad de sus hábitos. Y si nosotros tratamos los animales con la dignidad que ellos piden y comprendemos como ellos comprenden la muerte, pues podemos encontrar pues una manera que sea digno para todos. Ahora, nos hará un camino muy corto, creo yo. Pero eso es mi inquietud y bien, pues llegaremos allí. Estoy convencido. Bueno, Gisela, pues ya estamos llegando al final, así que quiero dejarte un espacio para contar lo que tú quieras, lo que estás haciendo ahora, talleres, y ya dejaré sobrescrito en el vídeo cómo contactar contigo para informarse, no sé, un mensaje, lo que te apetezca a ti. Bueno, bien, en el fondo he dicho todo lo que me apetece, sí, que, bueno, este conocimiento, esta profesión, este ejercicio, pues realmente me hace muy feliz. Produjo también el cambio en mí porque yo, por ejemplo, yo no trabajo, yo disfruto todo el día porque esto lo que hago me hace disfrutar, es vivir la vida. Sin embargo, pues me permite también pues vivir como quiero económicamente. Considero que el precio, además tiene sus números sanadores incorporados, pues es muy importante, es una componente importante en la terapia. Es una cuestión de los valores, que además los animales me han dejado bien ver que eso es importante. Sí, me gusta tanto la terapia como compartir estos conocimientos en los cursos. En el año, no, hace ya 2 años casi que empecé a dar cursos online. Me quedé muy sorprendida del buen funcionamiento y realmente del ambiente que se crea entre los participantes. Y sobre todo que puede participar personas de todo el mundo, de todos los países hispanoparlantes. Me están pidiendo a veces lo hago en otros idiomas, como en alemán e inglés, pero bueno, todo es una cuestión de tiempo y de poder realizarlo. Y mi inquietud es que esto llega a muchas personas por el beneficio que comporta para todos los implicados. Y bien, pues los eventos que hay de cursos, normalmente los anuncio en los eventos de mi web. Y bueno, se está gestando un viaje hacia Sudamérica. Hay unas personas que están organizando que eso sea posible. Pues si así tiene que ser, pues será. Y bien, pues cualquier inquietud que tengan las personas, sobre todo de enfermedades del animal, bien, pues que me pueden contactar cuando quieren, pues trabajo con la agenda, o sea, actúa con la agenda según el horario, pues que es compatible para todos y tal como lo necesita el animal de una persona. Bien. Muy bien, pues ya daremos tus datos para que puedan ponerse en contacto contigo. Y también quería preguntarte, ¿estabas con un libro a medias? Sí. ¿Algo he oído por ahí de un libro? ¿Sí? ¿Para cuándo? ¿Se sabe? Uy, no me pregunte. Empecé a apuntar mis aprendizajes con las primeras sanaciones y había muchas historias que impresionaban y luego pues iba avanzando, entonces iba sacando las conclusiones, o sea que por mí voy a ir por más o menos un poco más de la mitad. Pero Vamos esto va con poco. viendo. Y voy haciendo a medida que encuentro el tiempo y la tranquilidad para hacerlo, porque esto me hace falta. Y bueno, un día llegará porque estaré terminado. Muy bien. Bueno, pues solo me queda decirte, Gisela, que gracias por tu labor, por crear conciencia en torno a nuestros compañeros animales y por concederme por fin este ratito. Bueno, gracias a ti por esta entrevista. Bueno, parece que ahora era el momento. Si antes no podía ser, pues en el universo pues siempre hay una causa que a lo mejor desconocemos. Es cierto. Bien, pues muchas gracias y un gran beso para ti y para todos los oyentes y ¿cómo se llama?
participantes, los que lo van a ver y a todos los animales que ayudan en este camino. Muy bien, un abrazo a Gisela y un abrazo a todos. Un gran abrazo. Chao.